Hola, hoy les traigo una reseña de esta base de maquillaje de Adara París. Es la Super Cover Microflex y tiene protector solar de 15 y dice 24 horas. Es muy buena, a mí me gusta mucho, por eso les vengo a hacer la reseña y les voy a mostrar cómo es. Este es su envase. Tiene la tapa que la jalas y abre. Trae aplicador. Me gusta mucho con su aplicador porque es muy cómoda para usar. Le presionas y sale. Les voy a mostrar en mi mano cómo es. Es de cobertura media a cobertura completa si te pones dos capas. Si usas muy poquita cantidad, puedes usarla como cobertura ligera, pero es más de media a completa. Cubre muy bien, deja tu piel muy suavecita, me gusta mucho. Es la que traigo hoy, me la apliqué desde temprano. Recuerden que les he comentado que cuando hago alguna reseña, siempre me aplico temprano las bases. Ya las he usado tiempo antes, ya desde cuando tengo mucho tiempo de estarlo usando, pero no les había hecho la reseña. Y hagan de cuenta que el día que la voy a hacer, ese día me la aplico desde temprano para volver a reafirmar más lo que les comento. Me la apliqué desde temprano y ahorita ya es en la noche. Siempre en la noche les hago la reseña, el día que la uso, para platicarles cómo la he sentido durante todo el día. Si escuchan ruidito por ahí de cohetes, es que ahorita estamos aquí en fiestas y están lanzando cohetes. No sé si sepan lo que es. Yo pienso que sí. Y hagan de cuenta que por eso se escucha así. Entonces les quiero seguir comentando sobre esta base de maquillaje. Se las recomiendo, es muy buena. Cutis Es para cualquier tipo grasoso de a mixto. Soy mixto más bien, tan grasosa mucho no. Mixto es nada más en la zona T, en la frente, en la nariz, lo que es esta parte. Me va bien con ella. Y eso que soy así de cutis mixto. Y si tienes tú el cutis seco, lo tienes normal, pues súper bien que te va a ir también. Pero hagan de cuenta que no saca tantos brillos. Yo nada más, cualquier cosita aquí en la nariz, en la frente, casi siempre es lo que me sacan siempre todas las bases de maquillaje, pero las que son para cutis secos o que no dice nada, que sean libres de aceites o algo, se me pone toda la piel muy brillosa. Y las que sí son, nada más a poquito la nariz y la frente, les vuelvo a comentar. Pero esta me gusta muchísimo, me la apliqué desde temprano, les vuelvo a comentar. Y hasta ahorita que ya es la noche, la siento yo bien y me gusta cómo deja su acabado. Queda muy bien. Y si a ti te interesa comprarla, te la recomiendo. Sí, es muy buena y tiene un precio muy accesible porque hay bases que hacen la misma función que esta y son caras. Yo ya las tengo comprobadas. Y esta me gusta mucho y también su precio es económico. Y dura mucho porque su envase siempre está grande. Y hagan de cuenta que es la que traigo ahorita, otra vez les vuelvo a comentar. Y me ha gustado mucho. Y te quiero decir que si tú la has usado, me comentes por favor en los comentarios si la has usado, si te ha gustado, no te ha gustado, qué te ha parecido, te gustaría probarla. Entonces, no les quiero hacer tan largo este video, como les digo siempre, para que no se me aburran. Y muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por su apoyo. Y les recuerdo que tenemos sorteo en el canal, para si no has pasado a verlo, pases y dejes tu comentario. Y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por ver y cualquier duda o preguntita hacia esta base de maquillaje o de lo que sea, me la puedes hacer saber. Y yo te la contesto con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Les recuerdo que mi nombre es Lupita, para quien no lo sabe. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos. Y si ya estás suscrito o suscrita, muchísimas gracias. Nos vemos.
Hasta la próxima.